Independentistas expulsan a Junqueras en una manifestación en Barcelona contra la cumbre hispano-francesa. Comenzamos con el vídeo. Y es que el presidente de RC, Oriol Junqueras, ha acudido a la protesta organizada por ANC y Òmnium contra la cumbre hispano-francesa y allí ha reivindicado que el proceso independentista no ha terminado. Mientras realizaba unas palabras frente a los medios, los asistentes han silbado a Junqueras y le han gritado Botifer, traducción traidor. Y han realizado cánticos a favor del expresidente Carles Puigdemont, una imagen que escenifica la fractura interna del independentismo. Y es que los pitos y silbidos han ido aumentando en intensidad junto a los abucheos e insultos, y han acompañado al presidente de RC mientras abandonaba la concentración. Y es que en cuanto a la asistencia a la convocatoria, según la Guardia Urbana han sido unos 6.500, mientras que según los convocantes 30.000. Estos se han sumado este jueves a la protesta en la avenida María Cristina de Barcelona, a las puertas del Museo Nacional d'Art de Cataluña, para escenificar que el proceso soberanista continúa vigente, así como para denunciar que no hay normalidad en Cataluña. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.